Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. Vamos a meditar y orar basados en algunos salmos. Y primero el Salmo 103. El Salmo 103. Este salmo fue escrito por David en sus años tardíos. Significa cuando David ya había vivido mucho y también tenía muchos años como rey sobre todo Israel. Y David había sufrido mucho a lo largo de su vida. Y él ya con una vasta experiencia escribe este Salmo, el 103. Meditemos y oremos en los versículos 1 al 5. Vamos a leer y meditar. Dice David: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser implica toda mi mente, todo mi corazón, toda mi voluntad. No 50%, sino 100%. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Saúl rechazó a Dios, pero David fue grato. Ese fue el contraste, ¿verdad? Dice el verso 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no hagas, dice David, lo que los hombres tendemos a hacer. ¿Qué tendemos a hacer? Olvidar. Nuestra tendencia es ser ingratos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchos, pero queremos revisar algunos y están en orden de importancia. Nótenlos ustedes. Salmo 103, el verso 3. Primer beneficio, ¿cuál es? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que borra todos nuestros pecados, no algunos, sino todos. No el 50%, sino totalmente. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Él, pronombre personal, Dios, Cristo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No importa lo malo que un hombre haya hecho, que una mujer haya vivido, la sangre de Cristo la limpia, lo limpia de toda maldad. Primer beneficio. Otro beneficio:
Dice el verso 3, el que sana, Dios es el que sana todas tus dolencias. Algunos dicen que aquí dolencia se refiere a perdón de pecados, pero no está diciendo esto. Hermanos queridos, después de la sanidad del alma, lo más importante es la sanidad del cuerpo. Puede que una persona tenga mucho dinero, pero si tiene su cuerpo enfermo, esa persona no tendrá paz. En segundo lugar, de importancia, después del perdón de pecados y sanidad del alma, está la sanidad del cuerpo. No dice que es el médico terrenal el que nos sana, ni tampoco dice que es el pastor, ni tampoco dice que es la vacuna. Y no estoy diciendo con esto que no hay que vacunarse. No dice que es el remedio de la farmacia, ni los remedios naturales. Hermanos amados, dice el texto, Él, Dios es el que sana todas tus enfermedades, todas tus dolencias. Y Dios usa a los médicos, y Dios usa el remedio de la farmacia, Dios usa las plantas naturales, Dios puede sanar directamente, pero hermanos, Él es el que sana. ¿Cuál es el consejo que el Señor siempre nos da? Vayamos primeramente al médico eterno y después al médico de la tierra. Primero al médico celestial y luego al médico terrenal. Primero al pastor eterno, al pastor de los pastores y luego al pastor de la tierra. Él es el que sana todas tus dolencias. Segundo beneficio. Tercer beneficio, en el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. Dice otra versión y la dice muy bien, me libra de la muerte, del hoyo. Todos iremos al cementerio y nos meterán en un hoyo o en alguna bóveda, no sabemos. Pero los que muramos con Cristo, resucitaremos para estar con Él. Él es quien rescata del hoyo tu vida. El que muere con Cristo no muere eternamente. El que muere sin Cristo, sí, doble muerte, muerte física y muerte espiritual, eterna. Hermanos, hay dos lugares eternos que cada persona mientras vive elige, o el cielo con Dios o el infierno con Satanás. Y como somos seres volitivos, Dios nos permite que cada uno decida, cada uno elija, porque tenemos libre albedrío. Cada persona mientras vive decide dónde quiere pasar la eternidad, pero recuerden que el tiempo se va terminando. Ninguno aquí debe tener la seguridad que va a vivir hasta mañana, porque en esta hora, en este día o en esta noche, la vida se puede terminar. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Moriremos, pero resucitaremos con un cuerpo inmortal. Tercer beneficio, cuarto. El que te corona de favores y misericordias, esto es, me llena de amor, de compasión, de misericordia, de ternura, te corona de favores. Él es bueno. Y yo creo que aquí también los favores tienen que ver con que Él nos ha dado una familia, una casa en la que vivir, una profesión o un oficio con el cual subsistir, un ingreso económico, una iglesia para congregarnos, un país en el que vivir, una tierra fértil para hacerla producir. Dios es bueno.
el que te corona de favores y misericordias. Misericordias es que no nos aplica el castigo que sí merecemos. Y el último beneficio que queremos resaltar, dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca. Él nos da lo mejor, nos ha dado la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Pero yo creo que también aquí Él nos da sabiduría para hablar, para responder. Miren, un hombre cristiano no maltrata a su mujer, le habla con ternura, hace buen uso de su boca. Un hombre cristiano, una mujer cristiana, dice la Escritura que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y también dice el texto que aprendamos del Señor Jesús, quien es manso y humilde de corazón, el que sacia de bien tu boca. Nos da la comida para cada día, pero también nos da sabiduría para hablar, para relacionarnos con otros. Y al alimentarnos y nutrirnos, dice la última parte del verso 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Un águila puede vivir 40 años y allí tiene que tomar la decisión o seguir o morir. Y si el águila va a seguir, ella tiene que subir al pico de una montaña. Y allí la primera cosa que tiene que hacer es sufrir. Debe pasar por una experiencia traumática. ¿Cuál es esta? Ella tiene que romperse el pico. Y lo rompe golpeándolo contra la roca hasta sacarlo, como cuando alguien se saca un uñero, le arrancan con carne y con todo. Así. Tiene que ser destrozado. Y ahí el águila queda moribunda hasta que le nace o le crece un nuevo pico. Luego con el nuevo pico tiene que hacer una nueva experiencia traumática. Se arranca las plumas con ella. Con el nuevo pico se arranca las plumas. Y cada pluma que arranca implica echar sangre. Y luego tiene que arrancarse las garras. Y ahí queda moribunda otro tiempo. Luego que le ha crecido el pico, tiene un nuevo plumaje y nuevas garras, se lanza al espacio y puede vivir 40 años más, o mínimo 30 años. El águila puede vivir 80 años. Pero a los 40 años debe tomar la decisión si vive o muere. Y es lo que nosotros hacemos, hermanos. Dios hace esto con nosotros. El Señor sacia de bien nuestra boca. Y cuando le conocemos y lo amamos y le seguimos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pablo dijo, ciertamente este cuerpo se va desgastando por fuera, se va envejeciendo, pero no obstante lo que está dentro se renueva de día en día. Nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él es fresca. Estos son los beneficios a los que Dios quiere que nosotros nos aferremos. Y yo les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra alma te alaba y te bendice. Dijo David el rey, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios de los que nos has hablado en esta noche? Tú eres quien perdonas todas nuestras iniquidades. Tienes todo poder para sanar nuestras enfermedades. Tú rescatarás del hoyo nuestra vida. Significa que moriremos, pero resucitaremos para estar contigo en gloria.
Mientras vivimos, nos coronas de favores y misericordias, nos llenas de amor, de ternura, de perdón, y sacias de bien nuestra boca, al punto que nos haces rejuvenecer como el águila. El águila debe pasar por una experiencia muy dolorosa, pero luego de esa experiencia dolorosa, queda habilitada para vivir otros 30 años u otros 40 años. Así también, Señor, tú permites en nosotros experiencias duras, difíciles, porque en ellas nos enseñas a depender de ti. En ellas aprendemos a confiar en ti. Por medio de las experiencias dolorosas, te conocemos mejor. Y es una ocasión para que fortalezcamos a otras personas que están pasando también por una situación difícil. Primero, Señor, gracias, muchas gracias, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora meditemos en los versículos 13 al 18 de este capítulo o de este Salmo 103. ¡Qué bonito! Comienza diciendo el verso 13. Como el Padre, pero no todo Padre, como el buen Padre. Porque hay padres que son muy malos y no se compadecen de sus hijos. Pero aquí estamos algunos padres. Y cuánto amor por ellos, al punto que estamos dispuestos aún a morir. Como el Padre que ama se compadece de sus hijos, porque algunos no se compadecen, ni de la mujer o ni del marido. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, también dijo el Señor, ¿cuánto más Él para con nosotros? Todo padre que ama a su hijo, lo ayuda, lo aconseja, lo perdona y le da siempre una nueva oportunidad. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nosotros los padres, con todo nuestro corazón, queremos que nuestros hijos no fracasen. Y si alguno de nosotros como padres alguna ocasión fracasó en algo, queremos que esa no sea la triste experiencia de cada uno de nuestros hijos o hijas. Nos compadecemos. Cuando ellos están enfermos, nosotros sufrimos. Cuando ellos luchan en el colegio o en la universidad con alguna materia, nosotros sufrimos. Cuando un hijo ha pasado por un desencanto amoroso, los padres sufrimos. Supongamos que se produzca entre los que están enamorados una ruptura, y el sufrimiento del hijo o de la hija es el sufrimiento del papá y de la mamá. ¿Y qué tal en el matrimonio? Si un hijo o una hija fracasa, es el fracaso del papá y de la mamá. Y si un hijo no tiene trabajo, ¿cuánto sufre el papá y la mamá? Todo lo que le pasa a un hijo o a una hija nos golpea a nosotros. Y yo hablo como padre de tres hijos. Y cuánto uno los ama, porque yo también fui amado por mi papá y mi mamá. La verdad, toda la vida, yo nunca tuve una experiencia como que a mí me dejaron o me hicieron a un lado. Toda la vida atendieron a mis necesidades. Si nosotros los padres humanos nos compadecemos de nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Eterno? Si nosotros como padres terrenales hemos tenido misericordia en nuestros hijos,
¿cuánto más nuestro Padre Dios se compadece Jehová? ¿De quiénes? De los que le temen. Aquí es de los que reverencian a Dios. Porque Él conoce nuestra condición. Él nos conoce por dentro. Se acuerda de que somos polvo. Del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. El hombre como la hierba son sus días. Miren, jóvenes que están aquí presentes, no siempre van a estar jóvenes. Pronto se van a arrugar, a envejecer, se enfermarán y morirán. Todos. Todos nos vamos a morir. El hombre como la hierba son sus días, cortos, efímeros. Florece como la flor del campo, que pasó y el viento, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Está hablando de la transitoriedad de nuestra vida. Es corta, es pasajera, como un pasajero que se sube en el terminal y se baja en el otro terminal. Así nosotros. Vinimos a este mundo y pronto moriremos. Pasaremos. Dice el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Nuestra vida es corta, pero Dios es misericordioso eternamente hablando. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, es decir, sobre los nietos, los bisnietos y tataranietos y otros. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La tendencia nuestra siempre es olvidar. Olvidar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Olvidar lo bueno que nuestros padres fueron con nosotros. Olvidar a buenos maestros que hemos tenido. Olvidar también de la iglesia, a aquellas personas que como maestros nos ayudaron en la formación espiritual. Bueno, el Señor se compadece y nosotros también. Y yo quiero rogarles, hermanos, que estemos de pie para orar al Señor, dándole gracias por esta gran bendición. Como padres, nos compadecemos de nuestros hijos y también Dios se compadece de nosotros. Vamos estando de pie, así de pie, oremos al Señor. Señor, gracias por esta palabra, esta promesa, esta verdad. Como el buen Padre terrenal se compadece de sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial se compadece de los que le temen? Porque tú conoces nuestra condición y te acuerdas que somos polvo. Gracias por recordarnos en este momento que nuestra vida es corta, pasajera, transitoria, como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca y se muere. Nuestra vida aquí en la tierra es como la flor del campo, que un pequeño tiempo está muy hermosa, pero luego se marchita, se muere, se seca. Así nuestra vida, del polvo fuimos formados. Nos enseñaban en la escuelita, hemos nacido, el ser humano nace, crece, en algunos casos o en la mayoría se reproducen, algunos no. Y luego viene el envejecimiento y la muerte. Todos seguimos ese proceso. Pero Señor, para el creyente, para el cristiano fiel, la muerte no es el fin de la vida. De ninguna manera. Porque vamos a resucitar. Tú nos resucitarás. Ya no con un cuerpo de tierra. Ya no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado,
un cuerpo apto para vivir en el cielo contigo. Que mis hermanos y yo no vivamos angustiados en esta tierra. Si hay que sufrir, porque tú dijiste en el mundo tendréis aflicción, pero este sufrimiento aquí en la tierra es corto, es pasajero. Ningún creyente en esta tierra puede dejar de sufrir. Y cuando sufrimos y soportamos con paciencia la tribulación, entonces estamos mejor preparados para poder ayudar a otros en una situación similar. Muchas gracias, Señor, porque eres misericordioso de nosotros. Y que todos los padres aquí presentes estemos preocupados por nuestros hijos, por su formación espiritual, estudiando la Biblia cada día con ellos, orando con ellos y por ellos, formando en ellos un carácter cristiano. Señor, que no los descuidemos, así como tú no nos descuidas ni un solo momento. Y te agradecemos, Señor, por este momento, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, les ruego. Y vamos a meditar en el Salmo 106, los versículos 34 al 39. Este es el Salmo que mañana vamos a predicar para los jóvenes. Y el tema es: acuérdense de las maravillas de Dios. Acuérdense. Tendemos a olvidarnos. Dice el 106:4 que Jehová nos dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí, oh Jehová, dice el salmista. Pero nosotros no nos olvidemos de Él. Acuérdense de sus maravillas. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios ordenó y que el pueblo de Israel no las hizo? Y les fue muy mal. 106:34. Miren lo que no hicieron. 106:34. Dios les dijo que destruyan a los pueblos paganos en la tierra prometida. Y no lo hicieron. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. No lo obedecieron. Y punto. 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Se mezclaron. Recuerdan que el día miércoles hablábamos de esto, hermanos. Un consejo: tengan cuidado con sus hijos, los que son pequeños y son jóvenes, que no se mezclen. Cuidado, se mezclan con los fumadores de tabaco o de alcohol, con los que se drogan. Cuidado, se mezclan con los que practican el sexo ilícito, mezclarse con los que hacen trampas, con los que mienten, con los que roban, mezclarse con los orgullosos, con los desobedientes y rebeldes. Recuerden, el que se junta con lobos, aullar aprende. ¿Qué tienen que hacer los padres? Tenemos que evitar, tenemos que procurar y luchar para que nuestros hijos no se mezclen. No se mezclen con los que tienen mala conducta, mala práctica. Ustedes, hermanas, si son mujeres fieles, no se mezclen con una mujer que es infiel a su marido, porque puede aprender su mal ejemplo. Las palabras corruptas que los muchachos suelen hablar en las casas son palabras que aprenden fuera, porque están mezclados. Sí debemos tener contacto con la gente perdida para predicarles el Evangelio, pero no mezclarnos. No mezclarnos. Ahí no os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus malas obras. Ahí aprenden a robar, a ser majaderos, orgullosos, testarudos, gritones, mal hablados. 36. Y sirvieron a sus ídolos. ¿Dónde aprendieron los judíos, los israelitas? Aprendieron a pecar de los cananitas que quedaron allí, porque Dios ordenó, destrúyelos, y no lo hicieron. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Miren qué aprendieron cuando se mezclaron. El verso 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Significa que sacrificaron, asesinaron a sus hijos a los dioses paganos, a los ídolos, a Moloc, un ídolo que tenía unos brazos incandescentes. Le metían mucha leña, mucho carbón por la parte del hombro, de la espalda. Y en esos brazos incandescentes, rojo, al rojo vivo, los padres entregaban a sus hijos a Moloc. Eso dice el verso 27. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. ¡Qué horror! Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Dijo Dios, destrúyelos, pero no los destruyeron. Se mezclaron, se juntaron, y la tierra fue contaminada con sangre. Verso 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Hay mujeres que tienen una mala manera de vivir y prostituyen a las jóvenes. Las encaminan en ese camino. Pero saben que en esta iglesia hay hermosos testimonios de mujeres que el Señor las rescató de esa vida. Y hoy son santas mujeres, y a las que el Señor ha perdonado y limpiado con su sangre, Dios las mira como si nunca hubieran pecado, como si nunca se hubieran prostituido. Dice que los cananitas prostituyeron y contaminaron a los judíos. Ellos se dejaron prostituir, ellos se dejaron contaminar. No vivieron apartados para Dios. La palabra santo es apartado. La palabra santo significa separado para Dios. No quiere el Señor que vivamos nosotros en una isla sin tener contacto con la gente, porque estamos en medio del mundo. El Señor dijo, somos de este mundo, estamos en este mundo, aquí vivimos, pero de ninguna manera nosotros no tenemos comunión con el mundo. Tenemos comunión con los que tenemos la misma fe. No hay comunión entre Cristo y Belial, de ninguna manera. No se pueden juntar la luz con las tinieblas. Y todo esto le costó tan caro a Israel. Se prostituyeron, se contaminaron, se mezclaron, aprendieron. Aprendieron las trampas. Claro, si un muchacho se junta con uno que sabe copiar, hacer trampas, ahora lo hacen, claro, usando la tecnología. Son copiones tecnológicos. Entonces los muchachos pueden aprender todo eso. Si se juntan a los que miran pornografía en su celular, y entonces los muchachos pronto van a caer en ese vicio, en esa aberración. Es una adicción la pornografía.
ha arruinado a hombres y mujeres, ha arruinado hogares. Hogares cristianos se han roto por ese maldito vicio de la pornografía. Y si los muchachos, sus hijos y los nuestros se mezclan con los que tienen esas prácticas, olvídese, los muchachos también se corromperán, se van a perder. Pero hay que vivir enteramente separados, enteramente santificados, separados de las prácticas de esta gente, de la gran mayoría de la gente que vive en este mundo. Vamos orando al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros y vivamos separados para Él en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Soberano Señor, Tú lo ordenas, que debemos vivir separados y apartados para Ti. Israel fue rebelde y desobediente, porque no hicieron lo que Tú les ordenaste. Y si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos vivido en ese tiempo, obraríamos igual. No seríamos mejores que ellos. Ellos se mezclaron, se prostituyeron, se contaminaron, aprendieron de sus malas obras, al punto que sacrificaban a los ídolos o a los demonios, a sus propios hijos. Los mataban para ellos, los ofrecían en culto satánico. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Sí debemos predicar el Evangelio a toda criatura, pero no tener comunión con la gente que no te conoce a ti. Comunión contigo, comunión con nuestros hermanos. Sí debemos mostrar amor por la gente perdida. Nos acercamos para predicarles el Evangelio, pero de ninguna manera nos mezclamos con sus malas obras, con sus malas prácticas, porque ellos no te conocen a ti. Ayúdanos, Señor, que vivamos separados para ti. Y vivir separados para ti en santidad no significa aislarnos, no. Tú no quieres que los creyentes vivamos en una ciudadela solo para cristianos, o que vivamos en una ciudad amurallada solo los cristianos, no. Vivimos en medio de la gente que no te conoce a ti, en medio de la gente que está perdida en oscuridad, y allí tenemos que alumbrar. La Biblia no dice en ninguna parte que los hijos de los creyentes tienen que ir a una escuelita cristiana o a un colegio cristiano. Y si van, está bien. Pero los niños tienen que alumbrar en la escuela. La luz de los jóvenes tiene que dejarse ver en el colegio. Y allí en la universidad pagana, en la universidad estatal o lo que sea, allí donde está la gente perdida, allí los jóvenes tienen que alumbrar. Su luz, su vida tiene que brillar. No tenemos que aislarnos, tenemos que acercarnos. Así como se dice de Jesús, que era amigo de pecadores. Y aún, Señor, muchas mujeres rameras se le acercaron al Señor y Él las perdonó. Pero Él no tuvo con ellas antes de ninguna manera comunión. Tú les perdonaste sus pecados. A una mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio, tú le dijiste: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La amaste, la perdonaste, Señor. Así tú haces con nosotros. Y así como tú hiciste, acercándote a aquella mujer samaritana, de quien dijiste que tenía 5 maridos y que el hombre con el que convivía en ese momento no era su marido, pero tú la perdonaste y ella testificó diciendo: vengan y vean al Mesías, me ha dicho todo lo que yo he sido. Ella comenzó a predicar.
Señor, que no nos avergoncemos de predicar el Evangelio a toda criatura y que no nos mezclemos, que vivamos en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto te rogamos que nos ayudes con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y la última porción, hermanos, del Salmo 106, los versos 43 al 48. Luego vamos a orar en grupos pequeños unos minutos. Salmo 106, versos 43 al 48. Dice el salmista: muchas veces Dios los libró a su pueblo y no, nos ha librado a nosotros. Mas ellos, siempre ingratos, se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, cada vez que pecaban, Él miraba cuando estaban en angustia. Él, pronombre personal que se refiere a Dios, y oía su clamor, porque Él es bueno. Y se acordaba de su pacto con ellos. El pacto, Dios lo cumplía unilateralmente, pero el pueblo no cumplió su parte. Dios cumplió la suya. Yo siempre les aconsejo, hermanos, ustedes cumplan con su parte. Hay aquí personas que tienen problemas en su hogar. Dicen, yo también actúo mal porque mi cónyuge actúa mal. No, así no dice la Biblia. Usted cumpla con su parte, independientemente que su cónyuge cumpla o no. Pero usted cumpla con su parte. El hijo es rebelde y altanero y todo. El padre cumpla con su parte. ¿Cuál es su parte? Criarlo, aconsejarlo, darle ejemplo, disciplinarle, darle de comer, la ropa, la medicina, el estudio. Pero dice, rebelde, es malo. Tiene que cumplir con su rol. Cada uno cumpla con su rol. El 40% de los conductores en esta ciudad se pasan la luz roja, pero usted no. Usted cumpla con su parte. Dice que todos andan sin licencia, pero usted no. Pero yo no. Pero yo no. Es que aquí en este curso todos copian, sí, pero yo no. Pero es que nadie paga los impuestos, pero yo sí. Otros no. No, pues que a la boda todos llegan tarde, pero yo no. Pero es que la novia llega una hora más tarde y yo dijo a las 8, llega a las 9, a las 9 vamos. No, pero yo no. La tarjeta dice a las 8. Hermanos queridos, ustedes cumplan con su parte. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños que cumplan con su parte. Dice, Dios siempre cumplió con su pacto. Verso 45, y se acordaba de su pacto con ellos. Y Dios se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Y los perdonaba. Miren que Él es bueno. Si nos quitara 5 minutos el oxígeno, el aire, todos moriríamos. Pero Él es bueno. Lo deja respirar al ateo, al que maldice a Dios. Al más malo y perverso del mundo, respire el aire que Dios le da. Y le hace comer del rico fruto de la tierra. Y lo colma de bendiciones. Porque Él es bueno. Dios cumple con su rol. Él cumple con su parte. No dice, yo no cumplo porque tú no me cumples. Y se acordaba. Verso 46, hizo así mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Todos los que los tenían cautivos. Por ejemplo, los babilonios fueron misericordiosos con los judíos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. Porque fueron esparcidos por Senaquerib 702 antes de Cristo.
Y 100 años más tarde, 602, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y la venció. Y todos fueron trasladados, transportados hasta Babilonia por 70 años, entre ellos jóvenes como Daniel. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. También vamos a orar por el tiempo de dar para su bendita obra. Y oremos en este contexto de lo que el Señor nos ha hablado. Estemos todos de pie y vamos orando al Señor. Señor, muchas gracias porque tú cumpliste tu pacto, tu palabra con Israel. Y vino el Mesías. Ninguna promesa que tú hiciste la dejaste de cumplir. Y las que aún no se han cumplido se cumplirán en el futuro cercano o lejano. No lo sabemos. Pero tú cumples con tu rol. Aunque somos malos, nos sigues dando la vida, el aire, la comida, la vestimenta. Tu sol cae sobre gente buena y mala. El agua, la lluvia que riega el campo cae en la finca del fiel cristiano y en la finca del ateo. En la finca del hombre santo, pero también en la finca del hombre impío, porque tú eres bueno. Todos respiramos el mismo aire, porque tú cumples, Señor, con tu parte. Tú eres tan bueno, eres misericordioso, pero que también nosotros cumplamos con nuestra parte. Que cumplamos con nuestro rol como cónyuges, nuestro rol como padres, nuestro rol en la iglesia, nuestro rol como ciudadanos ecuatorianos, que cumplamos con nuestro rol como miembros de la iglesia. Y Señor, en cuanto al dar, hay gente, aún creyente, que no da, tiene cuestionamientos, tienen reparos en cuanto al dar sus ofrendas, sus diezmos. Muchos dan de lo que les sobra, o no le prestan mucha importancia. Pero otros, como los que estamos aquí presentes, Señor, nosotros cumplimos con nuestra parte, aunque otros creyentes no cumplan con la suya. Tú dijiste cuando estuviste aquí en la tierra, denle al gobierno, a César, dijo él, la parte de César, paguen los impuestos al gobierno y a Dios denle la parte de Dios. Y tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunden. Con amor te damos nuestros diezmos, ofrendas y promesas. Señor, y los que no lo pueden hacer físicamente, también lo pueden hacer como una transferencia. No hay ningún impedimento para dar. Tú amas al dador alegre y con amor lo hacemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la obra de Cristo en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén.